En un mes, los casos de COVID-19 incrementaron exponencialmente. El sitio oficial indica que el 9 de mayo los contagios diarios promediaban los 7. Al 6 de junio, esos alcanzaban los 214. Sin embargo, el dato más alarmante se ve en la fecha del 20 de junio, con 583. Quiero expresárselo a la población. No tenemos que alarmarnos ante una situación de COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos observando los hospitales con una cantidad poca de ingresos o mínima de ingresos hospitalarios. La evaluación del ministro de Salud se apega a la de infectólogos como Ernesto Navarro Marín y de epidemiólogos como Alfonso Rosales. Podría estar asociado con la alta cobertura de inmunización que se ha realizado en el país y también con la aparición, la prevalencia de infecciones en el pasado que ha estado sufriendo la población. Entonces, estos dos factores aumentan el nivel de protección. Este incremento del número de casos era de esperarlo. Si prácticamente en todo el mundo las cepas de Omicron y la subvariante de ella son las que han estado predominando a nivel del mundo y van desplazando las anteriores, la Delta y todas las demás. Aunque la mascarilla es de uso opcional, en temporada de invierno, donde las infecciones respiratorias incrementan, el tapaboca sigue siendo el mejor escudo para evitar un estado gripal. Por lo cual le insistimos a la población, lo que está a disposición siempre ante cualquier situación respiratoria es hagámonos un PCR, hagámonos un estudio para poder identificar oportunamente si se trata de COVID-19. Por seguridad sería lo más conveniente la mascarilla y lo que es el alcohol gel. Por lo menos es una alternativa que ya tenemos, ¿verdad? Sobre todo la protección, ¿verdad? Los médicos consideran que la pandemia sigue, pero con una tendencia a volverse endémica. Es decir, el COVID-19 aparecerá año con año, como ahora sucede con la influenza o la gripe. Para Tele2, Lizeth Santamaría.